La Danza de la Diablada muestra una cosmovisión profundamente entroncada con el culto andino del maligno Supai, de Wari, dios de las montañas, y del diablo de la liturgia católica. Desde la prehistoria, según un criterio legendario e isootista Uru, el fenómeno demológico nos lleva a los antiquísimos Chulpasjaques, cuyos descendientes fueron nuestros antepasados Urus. En el periodo histórico de la Diablada hay una etapa de transculturización que comienza con la fundación en 1606 de la Villa Real de San Felipe de Austria, donde el choque de culturas fue la norma, aunque los resabios ancestrales lograron subsistir. Otra etapa de dualismo religioso, entre 1789 y 1900, se explica cuando la transfiguración de la Pachamama Andina en la Virgen del Socavón amplía el sincretismo religioso, mientras germina un tercer ingrediente poderoso, el hecho contestatario de desahogarse de las profundas depresiones psíquicas. De esta situación surge la tradición del famoso bandido Anselmo Belarmino, o conocido como el Nina Nina, que a pesar de sus fechorías ayudaba a los pobres y veneraba en su guarida del Cerro Pie de Gallo a la Virgen de la Candelaria. Durante la etapa de difusión social de esta danza, entre 1900 y 1950, la tradición de la Diablada siguió su curso junto a otros bailes en la festividad de la Virgen del Socavón. Es el periodo de mayor auge por el renacimiento de otras danzas en proceso de desaparición y la creación de instituciones como la gran tradicional auténtica Diablada Oruro, que nació en 1904. Después de la Guerra del Chaco surgieron otras tres instituciones: la tradicional folclórica Diablada Oruro, fundada en 1943, Diablada Círculo de Artes y Letras, fundada en 1943, Fraternidad Artística y Cultural a Diablada, que nace el año 1944. En la última etapa de difusión folclórica, en 1950 a 1995, luego de la fundación de la Diablada Ferroviaria en 1956 y la Diablada Urus en 1960, esta danza inicia un ciclo expansivo de irradiación nacional e internacional. Premios y distinciones universalizan al país en el mundo. Viene la internacionalización con mayor intensidad en el sur peruano, el norte argentino y el norte chileno. Dentro de la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, el Carnaval de Oruro, existen cinco instituciones en la especialidad de la Diablada: Gran Tradicional Artística Diablada Oruro, Fraternidad Artística y Cultural La Diablada, Conjunto Tradicional Folclórico Diablada Oruro, Diablada Ferroviaria, Diablada Artística Urus.